Con el beneficio de dinamizar el turismo y generar un beneficio para la economía salvadoreña, las autoridades correspondientes tomaron la iniciativa de construir un nuevo muelle en el puerto de La Libertad. Esta construcción forma parte de uno de los proyectos de cooperación no reembolsable con la República Popular de China, donde la ministra de Turismo Morena Valdés señaló la importancia de esta iniciativa, con la cual se dará un impulso extra al turismo en El Salvador. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a este nuevo video. Hoy te he traído a que disfrutes una vista aérea desde este nuevo muelle, así que ponte cómodo y disfruta de este viaje. Han sido más de 10.000 metros cuadrados de infraestructura en los que ya está construido este nuevo muelle aquí en el puerto de La Libertad, el cual se realizó con ayuda de China y mano de obra salvadoreña. Este nuevo muelle ya se encuentra prácticamente terminado en su totalidad, según se ve a simple vista. Y este pretende impulsar la economía a través del comercio nacional e internacional, así como incrementar la visita de turistas al país. A todo esto es importante decir que todo esto se logró gracias a las gestiones y el liderazgo del presidente Nayib Bukele, cuando realizó una gira por Asia en el año 2019. Según información dada por las autoridades encargadas de supervisar esta construcción. El nuevo muelle tiene un costo de 24 millones de dólares, según lo declaró el ministro de Obras Públicas, y es parte de un convenio que China entregó a El Salvador. El puerto de La Libertad tiene una rica historia. En 1887 se construyó un muelle de hierro que luego se puso en funcionamiento en 1889. Ahora este nuevo muelle turístico se erige como un atractivo para los antiguos y nuevos visitantes. Desde aquí muchos productos marinos parten hacia los mercados del país. La estructura que envuelve el muelle es una especie de kiosco, desde donde se podrá apreciar el horizonte y el resto del muelle. Prácticamente es un diseño muy elegante, pero a la misma vez vacacional, ya que su estructura es bastante abierta. El muelle cuenta con una longitud de ingreso de aproximadamente 110 metros y cuenta con más de 100 pilotes en su construcción. También incluye una plataforma de cerca de 30 metros de longitud y 15 metros de ancho. Es una estructura espaciosa que permitirá a los visitantes disfrutar de las vistas al mar y la brisa marina. A simple vista se nota que el muelle es mucho más seguro que el antiguo. Cuenta también con una baranda de seguridad en todos los costados, lo que brinda más tranquilidad a quienes caminan cerca de la orilla. Si has llegado hasta estos minutos del video, quiero pedirte de favor que me dejes un gran like. Y si aún no eres parte de esta comunidad, puedes suscribirte, ya que es totalmente gratis. Y de paso, activar la campanita de notificaciones para ser de los primeros en darte cuenta cuando hemos subido un nuevo video. Hay algo que nos ha llamado la atención, y es que en el último video que les hicimos no habían construido este bar en esta parte final del muelle.
es algo que se ha agregado y ojalá su fin no sea solamente las bebidas embriagantes. En todo caso, se tendría que tener a personal supervisando toda esta área debido a que, como es bastante obvio, este sector está rodeado de agua. Ahora bien, si usted se está preguntando por qué fue necesario la construcción de este nuevo muelle, según los detalles brindados por las autoridades correspondientes, fue necesario para ampliar las opciones turísticas y fomentar el desarrollo económico en la zona, ya que el muelle tiene una conexión directa con el mercadito del mar. Y como turismo proporcionará a los salvadoreños otra opción de turismo, además del muelle artesanal existente. Como comercio facilitará el movimiento de comercio en el puerto de la Libertad, así también en el desarrollo económico contribuirá al crecimiento económico local. Este muelle también cuenta con área de juegos mecánicos, un mirador, restaurantes, zonas comerciales, bancas y espacio para que las familias disfruten los productos del mercado del mar. Según la visión del gobierno, esto generará más de 500,000 empleos directos e indirectos en el sector turismo en los próximos 10 años. Así que con este proyecto es una apuesta importante para convertir a El Salvador en un destino más turístico atractivo. Esperamos que el nuevo muelle sea todo un éxito. Este sector tendrá un espacio más amplio para los turistas que harán estación justo en este lugar para admirar lo bonito que se ve el mar desde aquí. Ahora bien, con el tema del muelle antiguo, alrededor de 500 personas entre pescadores, maniobreros y comerciantes están sin laborar desde que se cerró el muelle. Luego que entre el 2 y el 3 de septiembre del 2023 un fuerte oleaje ocasionó graves daños en la estructura. Hasta ese momento no se sabía qué iba a suceder, pero poco tiempo después se tomó la decisión de no eliminarlo y dejarlo solamente como un muelle de trabajo, donde solo ingresarán pescadores de la zona. Debido a todo esto, el antiguo muelle se está sometiendo a una reconstrucción y reforzamiento de su estructura, ya que por el desgaste de los años más los oleajes han hecho de este muelle clásico un muelle inservible, pero que con estos refuerzos se podría tener un muelle que se considera parte de la historia de El Salvador nuevamente en funcionamiento. Antes de seguir, quiero decirte también que si no te has suscrito a este canal, puedes hacerlo ya que es totalmente gratis. De paso, también dale click a la campanita de notificaciones ya que a través de ella te caerán las notificaciones de los próximos videos que estaremos subiendo en el canal. También te pido de favor que nos dejes tu respectivo like, ya que eso nos ayuda a que YouTube nos recomiende cada uno de nuestros videos y así puedan llegar a más personas en más países a nivel de todo el mundo.
Así que como podemos ver, este muelle le están haciendo reparaciones bastante significativas, según se logra ver en pantalla. No se sabe con exactitud cuándo terminaría, lo que sí se espera es que pueda estar reconstruido antes de que termine este año. Así que hasta el momento aún no se sabe cuándo abrirán tanto el nuevo muelle como el antiguo, ya que aún no se ha dicho ni mencionado fecha de su inauguración. Solo queda esperar y estar pendiente a las páginas oficiales de las autoridades que supervisan de cerca estos dos proyectos. Lo importante es que prácticamente el nuevo muelle ya está listo. Si al caso le faltan, son detalles extras que se le quieren agregar. Pero cuéntanos, ¿qué opinas tú de este proyecto? Y si al caso tú sabes información de cuándo va a ser la inauguración, pues puedes compartirla aquí abajito en la cajita de comentarios. De mi parte, ha sido toda la información que hemos logrado reunir de estos dos proyectos. Ha sido un enorme gusto haber transmitido a ustedes estas bonitas e increíbles imágenes desde el Puerto de la Libertad, un lugar bastante bonito, bastante hermoso, donde se puede venir a disfrutar de esta bonita vista desde el mar. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y será hasta un próximo video. Yo soy Jota, esto es Típico Vlog y esto ha sido un video más. Nos vemos a la próxima.